vamos a tener una nueva clase. Esta clase, ya han visto el propósito. Bien. Chicos, a ver, ¿recuerdan cuando recién se inició esa pandemia, esta pandemia que estamos viviendo, por el cual estamos confinados? Bien, chicos. Vamos a ver que cuando recién vino el primer contagiado, bien, el primer contagiado que se detectó, se decía en ese tiempo que por cada contagiado se contagiaban tres. Es decir, si había un contagiado, al día siguiente habían tres. Luego se triplicaba, ya no había tres, tres por tres, nueve. Luego se triplicaba esos 9 por 3, 27. Y así se iba triplicando el número de contagiados. ¿Bien? Entonces yo le voy a presentar el siguiente problemita. Bueno, el tema de la sesión de hoy día es potenciación en N. Y vamos a ver, chicos, en este tema, yo les hablaba de triplicar, ¿no? Pero vamos a hablar de que el contagio era de 2. Uno contagiaba a 2. Esos 2 contagiaban cada uno a 2. Y ahí se iba. Miren, chicos, miren. El primer día 2, el siguiente eran 4, el siguiente eran 8, el siguiente eran 16 y 32. Vamos a decir que en el quinto día, ¿no es cierto? En el quinto día, en este caso vamos a poner 5 veces. Bien, en el quinto día, acá vamos a poner 5 veces, porque lo que se hace es multiplicar, chicos, ¿ah? Ustedes están viendo que el número de contagios se va incrementando. Bien, chicos, miren, yo aquí estoy multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? ¿Cuántas veces? 5 veces. Quiere decir que en el quinto día había 2 elevado a la 5. Profesor, lo elevado a la 5. Ustedes multiplican, sale 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 contagiados había en el día 5. En el día 6... ¿Esto lo copio? A ver, por favor, atiendan la clase. Yo le voy a enviar el video. Si tienen tiempo de copiar, copien lo necesario, pero ahorita atiendan. Bien, vamos a ver un ratito. Atienden el video. Xiomara, tu cámara. Gabriel, tu cámara. Esmeralda, tu cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Joshua, tu cámara. Ángelo Bautista. Ya, a esos estudiantes les voy a bajar puntos por no cumplir las normas. ¡Profe, yo tengo cámara! Ah, no lo culpo por nada. Ya, Ángelo, por... ya, pero no se está viendo. Ya, está bien. Joshua, tu cámara. Ya, listo. Bien, entonces estamos viendo, en el sexto día tendría que multiplicar esos 32, porque acá sale 32, ¿no? Acá sale 32. Esos 32 tendría que multiplicarlo por 2. Y así sucesivamente. Entonces, a esto se le conoce, chicos, como potenciación en los números naturales. ¿Ya? Miren, no solamente eso lo podemos ver en este caso de los contagios. Ustedes conocen áreas, ¿no? Áreas, áreas. ¿A qué es igual el área del cuadrado? Área del cuadrado será igual, ¿no es cierto? Acá vamos a poner área del cuadrado, será igual. Chicos, ¿se acuerdan cómo es el área? Se multiplica lado al cuadrado, o si no, 3 por 3, ¿no? 3 por 3, si esto vale 3 centímetros por 3 centímetros, esto será igual entonces a 3. ¿Cuántas veces, chicos? ¿Cuántas veces? 2 veces al cuadrado. ¿Vieron, chicos? Entonces, estamos viendo, si ustedes están viendo la definición, la potenciación es una multiplicación abreviada. Miren, ¿no? Es una multiplicación abreviada. Miren, miren. Miren, chicos, 2 a la quinta. Es una multiplicación abreviada. En vez de estar yo multiplicando 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces pongo 2 a la quinta. Es una multiplicación abreviada. Eso grábense. Igual acá, en vez de poner 3 por 3, pongo 3 al cuadrado.
Chicos, ustedes han visto el cubo, ¿no? ¿Cómo es el cubo? Un dadito, ¿no? Un cubo. Este es un cubo, ¿no? Eso también lo hemos visto el año pasado. El volumen del cubo, bien, será igual a largo, miren, largo por ancho y por altura. Es como en la habitación que están ustedes. Si la habitación de ustedes es un cubo, multiplican largo por ancho y por altura. Y a eso es igual a 4 por 4 y por 4. ¿Cuántas veces, chicos? 1, 2, 3. Ah, ya, profesor. Usted me ha dicho que eso va a ser igual a 4 al cubo. ¿Ya? Es una multiplicación abreviada. Si yo tuviera 5 por 5 por 5 por 5, 10 veces, ¿qué tendría que poner? 5 a la 10. Si yo tuviera 7 por 7 por 7, 20 veces, pondría que poner 7 a la 20. ¿Entendido? Eso es la potenciación. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esta parte. Vamos a ver, es decir, chicos, cuando ustedes le den esto, miren, que es una potenciación, ustedes van a tener que multiplicar ¿cuántas veces 5? Esto me indica, este número me indica las veces que voy a multiplicar. Miren, el 5 acá me indicaba que tendría que multiplicar 5 veces 2 por 2 por 2. Acá el 2 me decía que tenía que multiplicar este número 3 2 veces. Acá el 3 me indicaba que tenía que multiplicar el 4 3 veces. Igualito acá. ¿Bien? Igualito acá, chicos. Esto de acá, ¿a qué sería igual? 5 a la cuarta. Me está indicando que tengo que multiplicar 4 veces 5. Entonces yo pongo 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Bien? 4 veces. ¿No? Este exponente de acá me indica las veces que voy a multiplicar. 4 veces. ¿Bien? Y eso será igual si yo multiplico 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5, 625. ¿Listo? Ese sería el resultado. Ahora, chicos, atiendan la clase, porque al final de la siguiente clase va a haber una evaluación. Atiendan. ¿Bien? Atiendan. Atiendan, chicos. Miren. Vamos a ver cuáles son los elementos o los términos de la potenciación. Así como en la adición los elementos son sumando y el resultado suma, en la sustracción es minuendo, sustraendo, el resultado diferencia. En la multiplicación es multiplicando, multiplicador, o también llamado factores, ¿no? Y el resultado es producto. Y en la división tenemos dividendo, divisor y cociente. Y cuando hay residuo, hay que agregarle el residuo. Igualito en la potenciación, vamos a ver, chicos, cuáles son los elementos. Vamos a ver cómo se llama el 5. Vamos a ver cómo se llama este 4. Y vamos a ver cómo se llama este 625. A ver. En la potenciación, este número se llama, miren, chicos, el 5, miren, miren todos. Miren todos, este 5 se llama base. Ya, a partir de ahora lo vamos a conocer como B. Base, ¿ya? Este 4, que es el número de veces que se repite, se llama exponente. Escuchen bien, porque eso se le va a tomar luego. Exponente. Y se le conoce como N. ¿Ya? N, el exponente N. A ver, vamos a ponerle acá N. A ver. N. ¿Listo? Luego, este de acá, esto que es el resultado, chicos, el resultado de la de elevar 5 a la cuarta, eso se llama potencia. Potencia. ¿Ya? Potencia. Chico, chica. Y se le va a conocer con la letra mayúscula. P de potencia.
Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de la potenciación? A ver, primero, base. Dos, exponente. Tres, potencia. Esos son los tres elementos de la potenciación, chicos. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos los elementos de la... En general, vamos a tener que B a la N es igual a la potencia. ¿Listo, chicos? Que B a la N es igual a la potencia. La base elevado a la exponente es igual a la potencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me dan 6 al cubo, esto será igual 6, la base que se multiplica, ¿cuántas veces? 3 veces. Miren, ¿ah? 3 veces se multiplica. Si a mí me dan 7 a la quinta, 7 vamos a poner a la quinta, eso será igual a 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 5 veces. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro qué cosa es la potenciación? Muy bien. Antes de continuar, mientras que algunos tienen que tomar unos apuntes, hoy día, chicos, hoy día, vamos a colocar así, vamos a ser evaluados, ya se lo voy diciendo, cuando ustedes van a ir, ustedes a Google, a su buscador Google, y van a poner ustedes la palabra Socrative.com. Profe, ¿lo puede mover para acá que no se puede ver? Lo voy a mover un poquito. A ver, lo voy a bajar inclusive porque el reflejo no deja. Bien, vuelvo a repetir, ¿eh? Atiendan esto, chicos. Un ratito dejamos la potenciación. Ustedes van a ir a Google, van a digitar ahí en el buscador, van a poner yo también Socrative.com. ¿Listo? Socrative. Ya lo encontré. Ya, no, todavía no hagan nada. Luego van a dar clic y van a ingresar a inicio. Cuando vaya eso, va a estar en Socrative. Ah, no. Una vez que ustedes ingresan a Socrative, le va a aparecer en el lado derecho iniciar sesión o login. ¿Ya? Si está en inglés, iniciar sesión o login. Profesor, la letra puede ser lo más grande. Hay unas letras que no veo. ¿Ya? Iniciar sesión. Profe, pero los que tienen celular... O si está en inglés, porque eso se lo pueden traducir al castellano login. Luego van a dar clic y van a ingresar ahí donde dice estudiante o student. Ustedes ya saben, estudiante. Yo siempre lo traduzco. Una vez que ingresen a estudiante, van a dar clic y van a encontrar un espacio donde le van a pedir ingrese el nombre de la sesión. Y ustedes van a poner ahí Suárez 2020. ¿Ya? Suárez 2020. Y una vez que ingresen ahí, van a esperar a que se inicie la prueba. Cuando yo doy inicio a la prueba, van a ingresar y van a tener que colocar su nombre. ¡Ojo! Colóquenme su nombre y apellido. Porque aquel que me pone nombre nomás le voy a bajar puntos. Un nombre y un apellido. ¿Ya? Luego de eso van a colocar, cuando hagan clic, van a colocar nombre y apellido. Ya eso luego... Le voy a mostrar yo.
solamente le estoy dando eso, pero luego yo le voy a mostrar la página cómo hacerlo. Bien, chicos. Bien, vamos a un PPT. Vamos a un PPT para que... Dice que está cargando. Ya, un ratito, no me carguen nada todavía, no hagan nada. Vamos a un PPT. Nos dice esperando a la siguiente actividad empiece. Ya. Corten. A ver, perdón. Corten eso. Bien, un ratito. Ya, vamos. Listo, chicos. Ahí está. ¿Qué cosa es la potenciación? ¿Ah? Ahí tenemos al científico loco. En la presentación de una multiplicación de los mismos, ¿qué dice? De los mismos términos de manera abreviada. Es una multiplicación, miren, una multiplicación abreviada. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8, ¿cuento cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, yo pongo 8 elevado a la 10, donde 8 es la base, lo que se repite es la base, y el exponente son el número de veces que se repite. Bien, vamos a continuar. Ahí está, la base es 8, el exponente es 10. ¿Qué dice ahí? El 8 es la base, que es el número que se multiplica, y el 10 es el exponente, que es el número de veces que se multiplica la base. ¿Ya? El exponente es el número de veces que se multiplica la base. ¿Bien? Y la base es 8. Multiplique, acá dice bien claro. Acá está el exponente. El exponente dice, multiplique 10 veces el 8. Y eso me va a dar el resultado llamado potencia. Bien. Continuemos. Perdón. Bien, miremos de esta manera. Miren, chicos, el año pasado se les enseñó a descomponer un número. Digamos que no sé a qué es igual 81. Le saco tercia, 27 tercia 9, tercia de 9 3, tercia de 3 1. Entonces yo veo que ¿cuántas veces se ha multiplicado el 3? 4 veces. Y ese 4 veces es el exponente, miren. Quiere decir que 3 a la cuarta es igual a 81. Bien, chicos, 3 a la cuarta es igual a 81. Se lee 3 elevado a la 4, que es igual a 81. Sabemos que 3 es la base, 4 es el exponente y 81 es el resultado llamado potencia. ¿Ya? El factor que se repite es 3, se llama base. El número que indica cuántas veces se repite la base es 4 y se llama exponente. El resultado se llama potencia y es 81. Bien, continuemos. Entonces ya está claro, chicos, vayan grabando. O sea, las potencias de exponentes 2 y 3 se denominan, cuando el exponente es 2, se denomina al cuadrado. Cuando el exponente es 3, se denomina al cubo. Estos números, por ejemplo, 7 por 7... A ver, acá, 7 al cubo, 6 al cubo, 5 al cuadrado. 7 elevado al cubo, 6 elevado al cubo y 5 elevado al cuadrado. Entonces, cuando tengan exponente 2, se llama al cuadrado. Y cuando tengan exponente 3, se llama al cubo. ¿Bien? A los demás serán elevado a la 4, o si no a la cuarta, a la quinta y así sucesivamente. Bien, chicos. Estamos claros, ¿no? Ahí tenemos una multiplicación, por ejemplo, de potenciación. ¿Bien? Esto es importante, chicos. Esto es las definiciones. Esta parte se llama definiciones en potenciación. ¿Cuáles son esas definiciones que me van a permitir luego ver propiedades? Estas definiciones son las que siguen. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Por ejemplo, 43 a la 1, 43. 9 a la 1,
9. 10 a la 1, 10. Bien, chicos, pero también pueden leerlo al revés. Cuando ustedes tengan 9, lo pueden también colocar como 9 a la 1. Cuando ustedes tengan 10, lo pueden colocar como 10 a la 1. Entonces, cuando yo te pregunte, a ver, ¿cuál es el exponente de 9? Miren, chicos, ¿cuál es el exponente de 9? No hay nada, ¿no? No hay nada. Pero el exponente es 1. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el exponente de 10? Mira, ustedes están mirando que no hay nada. Pero cuando les pida cuál es el exponente, acá es el 1. Lo que pasa es que está indicado. No es como en el anterior, chicos. No es como en el anterior. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el anterior. Acá está claro que el exponente es 3, ¿no? Acá está claro que el exponente es 2. Pero cuando a ustedes le den un número que no tiene nada, se supone que el exponente es 1. Bien, chicos. Entonces, esto es la primera definición. Cuando yo tengo una base y no veo ningún exponente, quiere decir que el exponente es 1. ¿Listo? Bien, chicos, ¿ah? Esa sería la primera. La segunda definición, chicos. Todo número elevado a la 0 es 1. 5 a la 0, 1. 2 a la 0, 1. 1000 o 1 millón a la 0, 1. Los casos de los ejemplos de acá. 63 a la 0 es 1. 80 a la 0 es 1. 301 a la 0 es 1. Chicos, la única excepción, la única excepción que cuando ustedes le digan, a ver, entonces, ¿a qué es igual 0 a la 0? Ahí sí es la única excepción. Cuando la base es 0, 0 a la 0 es indeterminado. Pero después, cualquier número elevado a la 0 es 1. Acá solamente no se toma en cuenta como base el 0. Porque 0 a la 0 no existe, es indeterminado. Claro, chicos, ¿ah? Está claro. ¿Ah? Estoy explicando. ¿Ah? No vaya a haber después una sorpresa. Ahora, la tercera definición. Si yo tengo el 1 y lo elevo, por decir, al cubo, sería 1 por 1 por 1 tres veces, que sería 1. 1 por 1, 1. Por 1, 1. Si lo elevo a la 1000, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 1000 veces, será 1 también. Si lo elevo 1 a 1 billón, será 1. El 1 elevado a cualquier potencia es 1. ¿Está claro, chicos? El 1 elevado a cualquier potencia es 1. ¿Listo? Bien. Pasemos. Ahora, cuando nosotros tengamos como base 10, cuando a mí me digan 10 a la 1, como acá abajo, como acá, ya sabemos que 10 a la 1 es el mismo número. Pero cuando a mí me digan 10 al cubo, miren, ¿ah? 10 a la 1, un 0. Miren, 10 a la 1, un 0. 10 al cubo, coloco el 1 y le pongo 3 ceros. Si es 10 a la 5, coloco el 1 y le coloco 5 ceros. Si es 10 a la séptima, colocaré el 1, 7 ceros. Si es 10 a la 9, colocaré el 1 acompañado de 9 ceros. Si es 10 a la 15, pondré el 1 acompañado de 15 ceros. Entonces, cuando yo eleve 10 a cualquier potencia, será el 1 acompañado de tantos ceros como el exponente indique ya el número. Bien, si es 3, 3 ceros, si es 1, 1 cero, si es 5, 5 ceros. Así que elevar 10 a cualquier potencia es fácil. Bien, ya están bien. Bien, expresemos. A ver, no sé por qué me han quitado la opción de anotar acá. Yo tenía esa opción. Y siempre me aparece que no, y yo lo tengo programado. No sé qué pasa, ¿verdad? Porque acá debería estar la opción anotar. Pero bueno, ¿a qué es igual 7 por 7 por 7 por 7 por 7? Ángel Vilches. Ángel Vilches. ¿A qué es igual la primera? Sí, profe. Ah, ya. ¿Estás atendiendo la clase, hijo? ¿A qué es igual 7 por 7 por 7 por 7 por 7? Profe. Ángel Vilches. Hijo, es rápido, 6, para que conteste. ¿Has estado atendiendo la clase?
Sí, profesor. ¿A qué es igual? 7 al cuadrado. ¿Al cuadrado? A ver. ¡Profesor, yo sé! Ángelo Bautista. 7 a la sexta. ¡Claro! 7 a la 6. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Estás atendiendo? Profe, yo estaba pensando en 7 a la sexta. Apague el micrófono. Apague el micrófono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó, Ángel? Ya, apague el micrófono, Ángel Vilches. A ver, Esmeralda Flores, ¿a qué es igual 6 por 6 por 6 por 6? Esmeralda. A 6 al cubo, a la 2, 6 al... ¿A 6 a la cuánto? 6 a la 2, 6 al cuadrado. No, ¿cómo va a ser 6 al cuadrado, hija? ¿Cuántos 6 hay? A ver, vamos a preguntar ahora. Hay 2, hay 4. A ver. Luciana Torres, ¿a qué es igual 6 por 6 por 6 por 6? Luciana Torres. Es igual a 6 a la cuarta. Muy bien. Claro, solamente hay que contar cuántos 6 hay. 6 elevado a la potencia 4, 6 a la cuarta. A ver, vamos a continuar. Verónica Paredes. ¿A qué es igual 9 por 9 por 9? 9 a la cuarta. Muy bien, señorita. A ver, vamos a ver. Matías Carrera, ¿a qué es igual 5 por 5 por 5 por 5 por 5? Punto. Matías Carrera. Matías, ¿estás atendiendo? Sí. Ya. ¿A qué es igual? 5 a la sexta. Muy bien. Claro, sí es fácil. Solamente hay que contar cuántos 5 se estoy multiplicando. Y pongo 5 a la 6. ¿Listo? Copienme eso y lo ponen en su cuaderno. Ah, no, ya. Eso cuando lo pase el video. Ya. Listo. Bien, chicos. Continuemos. Hay que estar más atento, Ángel Vilches. Listo. Vamos a dejar de compartir... Bien, chicos, eso es lo que hemos visto, son las definiciones. Hay que estar atento, es fácil. Hay que multiplicar nomás. ¿Cuántas veces? Por eso les pregunto, ¿están atendiendo, chicos? ¿Están atendiendo? ¿Saben cuáles son los elementos? A ver, Masao, ¿sabes cuáles son los elementos de la potenciación? ¿Me puede responder? Motiva con la nota. Masao. Sí, profesor, sí. Ya, ¿cuáles son los elementos? La base. La base, muy bien. La potencia y el exponente. Muy bien. Esos son los elementos. Base, exponente y potencia, el resultado. Bien, chicos. Vamos a... tenemos 7 minutos. Vamos a las propiedades. ¿Ya, chicos? Vamos a las propiedades. Vamos a compartir un nuevo... Vamos a las propiedades. Apaga el micrófono o te bajo puntos. A ver, vamos a las propiedades. Bien. Ahí tenemos la potenciación. Vamos a pasar de frente a algunos que no... Vamos de frente a lo que yo quiero. Ya. Esto es como un repaso. En este caso es 2 al cubo igual a 8. El 2 es la base. Ahí está, base 2. El exponente 3 y la potencia 8. El exponente me indica, esto que quede claro, la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. Entonces acá tengo que multiplicar 2 por 2 por 2, 3 veces. ¿No? 3 veces. La base es el factor que se repite o se multiplica por sí mismo. Esta es la base, el 2. Y la potencia es el resultado. Continuemos, esto ya lo hemos visto. 2 al cuadrado se llama 3 al cubo. Eso también ya lo hemos visto. ¿Ya? A ver, un ratito. Listo. Continuemos. Ahí está. 2 a la cuarta, por ejemplo. Eso se llama algoritmo. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2, 4 veces, que sería 16. 7 al cuadrado sería 7 por 7, que sería 49. Tengan cuidado. Acá sí quiero dejar de compartir. Tengan cuidado, chicos. Tengan cuidado. Observen acá, si yo pongo 5 al cubo,
Eso es 5 por 5 por 5 igual 125. ¿No es cierto? ¿No es cierto, chicos? Pero no me vayan a tener, porque eso vi el año pasado. Espero que en este año no veo. Hay algunos que multiplicaban. Profesor, 5 al cubo es 15. Oye, eso no es multiplicación. Esto es una potenciación. Y se multiplica la base 3 veces. O yo puse una vez así. O yo puse una vez así. 3 al cuadrado. Y algunos ponían, profesor, eso vale 6. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? No. Porque esto de acá es igual a 3 por 3, igual a 9. Ah, tengan cuidado. Es una potencia donde la base se multiplica tantas veces. ¿Bien? A ver, chicos. Le voy a poner acá. Voy a poner, ojo. 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 Tres. Al cuadrado es igual a 6. ¡No! Grande. ¡No! Es diferente de 6. ¿Ya? ¡No! Tengan cuidado. ¡No! 3 al cuadrado es 3 por 3 igual 9. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto está bien! ¡Sí! ¿Ya? Estamos en otra operación llamada potenciación. Bien, vamos a seguir compartiendo pantalla. Vamos. A ver, entonces 3 a la cuarta es 3 por 3 por 3 igual a 81. Bien, propiedades. Y con esto... Con las dos primeras propiedades nos quedamos. Primera propiedad. Cuando ustedes tengan producto de potencias de igual base, significa que tienen la misma base. Acá miren, miren, 2, 2, 7, 7 tienen la misma base y se multiplica, porque ese puntito significa multiplicación. Ojo, ese puntito significa multiplicación o puede ser una X. ¿Qué va a pasar cuando tengan la misma base? Como acá dice, se suman los exponentes. Nentes. Bien, chicos, 2 a la cuarta por 2 al cubo se suman los exponentes y queda 2 a la séptima. Acá, 7 por 7 al cuadrado, ya se sabe que cuando hay un 7 sin exponente, el exponente que está ahí es el 1. Entonces sería, perdón, se movió. Sería 7 a la 1. Bien, chicos, y sería 7, 1 más 2, 7 al cubo. Acá está, cuidado, que 7 es lo mismo que decir 7 a la 1. Bien. ¿Y cómo es con la división? Cuando tienen la misma base. En este caso, cuando tienen la misma base, se van a restar. En una división con la misma base, se van a restar. Van a poner la base y van a restar los exponentes. Acá sería 2 al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Bien, vamos a dejarlo ahí para la siguiente parte. Miren, chicos, miren, y con esto termino. Propiedades. La primera propiedad que hemos visto era que 1, por ejemplo, aquí es igual 5 a la cuarta por 5 a la 7. A ver, Rodrigo Quispe, ¿cuánto sale? Rodrigo Quispe. Profesor. ¿Cuánto sale? Uy, ¿ya me estaba atendiendo o no? ¿Cuánto sale? Uy, ¿qué pasó? A ver, a Kenny, ¿cuánto sale? Cuando multiplico, ¿qué hemos dicho que se pasa con los exponentes? ¿A qué? ¿Cinco? ¿A la cuánto? ¿A la cuánto? Uy, ¿qué pasó? Profe... Si solamente es
A ver, ¿a la 3? ¿A la 3? ¡No, profe! A ver, ¡no, profe! Adrián Salazar, ¿cuánto sale? Acá, Adrián Salazar. ¿Cuánto sale? ¿5 a la cuánto? Adrián. Adrián, ¿están atendiendo? Profesor, yo. Oye, no están atendiendo nada ustedes, ¿ah? No, profesor, yo. Ya, Bautista ya respondió, un ratito. Sagastegui. Sagastegui, ¿cuánto sale? 5 la ansiaba. ¡Claro! ¿Qué pasa con ustedes, Rodrigo, Adrián? ¿Qué pasa? Si solamente cuando tienen la misma base, es sumar. Se suma. 4 más 7, 5 a la 11. Ahora ya entendí todo. Seguimos. Nos vemos. ¿Ah? Luego vamos a hacer con la división. ¿Qué pasó? Ay, ya, profe. Solamente sumar. Sí. Ya entendí, profesor. Ya entendí.